¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo el video de los personajes infravalorados que destrozan el contenido de Marvel, Batalla de Superhéroes. Y pues en este video te voy a mostrar a 15 personajes de los cuales debes ascender a la gran mayoría. Y al final del video te voy a dar la lista de los 5 que considero los mejores y que debería ascender sí o sí. Bueno, vamos a pasar primero por el primer personaje, que sería Abominación Clásico. Bueno, Abominación Clásico es un personaje que requiere sinergia, en especial la sinergia de Guardián Científico, Guardián Rojo, para que pueda dejar envenenamientos prácticamente con cada golpe, ¿no? Como puedes ver, su daño es muy alto. Acá lo podemos ver, es tan alto que de hecho en el título de leyenda del acto 7 capítulo 1 se ocupó este personaje para un camino en específico, ya que en ese camino se potenciaba muy bien. Y pues este personaje es muy bueno porque tiene inmunidad al envenenamiento, es bueno para las variantes XL, para la variante de los villanos, y pues es bastante bueno. No ocupa la dúplica, que también es de lo mejor. Lo puedes también llevar con sinergia de Mr. Fantástico con Hulka para que pueda dejar envenenamientos, y pues va a tener un daño muy muy bueno. Ahí lo puedes ver, de que las peleas duran muy poquito porque pues tiene gran daño, ¿no? Y pues ya, después el siguiente personaje infravalorado de esta lista sería Hulka. Y acá estoy ocupando un video del Veroman, unos créditos para él, y hace su pelea, que de hecho es de las mejores peleas de todo el juego. Llega, como pueden ver, a ver, vamos a darle por acá. Derrotó a la Mole del Abismo con una Hulka de 2 estrellas. Hulka, yo siempre le he dicho que es de los personajes más infravalorados del juego. Hasta el día de hoy, por más que salgan 1000 videos, la gente casi no le presta atención a Hulka. Creo que es porque tiene un diseño muy feo, pero en sí este personaje es una bestia. O sea, mira, para bajar un personaje del abismo con un personaje de 2 estrellas, no hay nadie. O bueno, sí habrá, pero Hulka es de las que más rápido lo hace. O sea, puedes dejar una lentitud infinita, puedes quitar la evasión, el imparable del rival, tienes furias, o sea, puedes llegar a su máximo de furias de más de 200 furias. Es increíble ese personaje, puedes dejar petrificar, tiene provocación en un 100%. Y pues ahí puedes ver que lo derrotó casi en 1200 golpes más o menos. Así que Hulka, pues hay que subirla sí o sí, no ocupa la dúplica. La dúplica le da unas pequeñas fortalezas contra las demás clases, pero como puedes ver es una total bestia. Esa es la mejor pelea de Hulka que yo he visto en mucho tiempo, por lo que te mostré este video y no de mis gameplays. Bueno, tercer personaje de la clase científica sería Hulk Inmortal. Hulk Inmortal también es un personaje que siempre a mí me preguntan en los directos que yo hago que si vale la pena subirlo o no. Yo tengo un video de él muy bien explicado. De hecho, en este video yo saqué todo su máximo daño. De hecho, por este video fue que yo me animé a subir el mío a rango 3 y también no ocupa la dúplica. Ese personaje tiene un gran daño energético, puede aturdir al rival, es inmortal, que eso es lo mejor de todo. Y pues es un personaje muy muy bueno para títulos de leyendas también, porque es muy rápido para las peleas. Es demasiado bueno este personaje. Y pues ya, si tú quieres saber más sobre Hulk Inmortal, te recomiendo ver este gameplay, ya que es de los mejores que yo he hecho. De verdad que sí es de los mejores, de hecho yo lo dije en el video. Y pues ya, ahora sí pasamos a la clase de los hábiles. En los hábiles voy a poner en primera posición a Blade. Blade es un personaje que ha quedado olvidado con el tiempo. De hecho, este gameplay es del buen Hogtag. Que mira, 12 de enero del 2018, prácticamente hace ya más de 3 años fue donde salió Blade, y su tiempo era una bestia porque no había tantos personajes como ahora, ¿no? Como Corvus, como Fantasma. Pero Blade, pues es demasiado bueno contra los villanos. Duplicado se regenera un montón, tiene una hemorragia muy potente, es un personaje demasiado completo. Lo que sí es que yo sí te recomiendo que lo subas nada más duplicado, y si es que tiene la sinergia de Ghost Rider y de Spider-Man Stark de 5 estrellas, de esa manera te va a apoyar mucho en el acto 6, ya que es el contenido donde yo veo que más sobresale, ¿ok? Ya que con la Trinidad, que la famosa Trinidad que se llama, va a ser una bestia contra los villanos. Contra los villanos sí va a ser un... va a ser de lo mejor, de lo mejor. Así que yo te lo recomiendo subir sí o sí. Y si quieres saber más sobre Blade, te recomiendo ver el video de Hogtag. Se llama... lo buscas así, ¿no? Blade en Psycop, y ahí va a salir ese video. Bueno, después continuamos con Crossbones. Que yo a Crossbones no lo supe usar muy bien en mi video, pero posteriormente salieron muchos videos donde se podía llegar hasta un máximo de 99 furias. Acá puedes ver una pelea del buen Munash, que se bajó a Luke Cage del abismo en menos de 6 minutos. Que Luke Cage es la pelea más difícil del abismo de todas maneras, porque ese Luke Cage va ganando imparable cada cierto tiempo, y eso complica bastante la pelea.
puedes ver de que su daño energético por incineración es de 21.000. O sea, puedes ganar muchas furias siempre y cuando debes saberlo usar muy bien. Lo que sí me doy cuenta es que sí requiere la dúplica, pero Crossbone es una joya. Yo lo quisiera tener de 6 porque sí valdría la pena a rango 3. Hay que saber conservar sus furias y va a ser una máquina en cualquier pelea. Como puedes ver ahí, tiene 60 furias y el daño es de 16.000, ¿no? Y pues ya, si ustedes quieren ver esa pelea o más videos de Crossbone, les recomiendo buscar de los youtubers americanos, ya que ellos sí grabaron buenas peleas. Porque en mi video, la verdad, yo no saqué de su potencial. Nada más creo que llegaba a 5 furias, creo, o 6 furias. Bueno, siguiente personaje de la clase hábil sería Pantera Negra, el mejorado, ¿no? El clásico. Ya que este personaje es muy bueno, ya que tiene un gran daño por hemorragia, tiene golpes críticos garantizados, aparte que duplicado se quita las desventajas, y aparte que también se puede reducir las habilidades defensivas del rival. Hay una pelea de Pantera Negra contra la Magic del Laberinto y se la bajó de un round sin tanto problema porque estaba bien duplicado y le podía reducir las habilidades, ¿no? Como puedes ver, yo tengo un video recientemente de él donde lo usé contra un modo jefe de guerra y lo bajé sencillo, ya que mis hemorragias bajaban mucho y tenía muchos, pero muchos críticos. Es un personaje muy bueno si es que te falta alguien que tenga golpe certero y buenas hemorragias, ¿no? Es un personaje muy, muy útil, créeme. Vale la pena incluso hasta rango 3 de 6 estrellas, pero si ocupa la duplica, ¿ok? Bueno, siguiente personaje, ya entramos en la clase mutante. Y se podría decir que Cable es de mis personajes favoritos. Y me da lástima que a día de hoy muy pocas personas sepan su potencial. Mira, yo subí un video de él el 18 de febrero. No tiene tantas vistas como otro gameplay normal, ¿no? No sé por qué. Creo que es porque el personaje es muy antiguo y no llama tanto la atención. Pero si tú estás viendo este video, te recomiendo que veas este video, ya que ahí explico cómo él logra hacer todo ese daño, ¿no? Que lo logras llevando las sinergias de Apocalipsis. Como puedes ver, derrotó al Soldado del Invierno en 27 golpes. Claro que es un rango 3, pero dime tú cuántos rangos 3 pueden hacer esta pelea, ¿no? Que tiene 500.000 de vida en menos de 30 golpes. Muy pocos personajes. Y también se puede hacer varias peleas del abismo de un round. De hecho, recientemente un youtuber está haciendo peleas en el abismo, en los caminos más complicados. Peleas de 5.000.000 de vida y Cable los baja de un round. Es un personaje demasiado bueno. No ocupa la duplica para nada. Lo que sí ocupa es que tú sepa hacer golpe fuerte, para de golpe fuerte prácticamente, súper sencillo de ocupar, así que vale la pena totalmente. Yo lo recomiendo la verdad al 100%, es de mis favoritos en esa lista. Y pues a ver, continuamos con Tormenta, que otra vez estamos en una pelea de Veroma, ya que Veroma fue el que sacó muchas peleas de Tormenta en el abismo. Y como puedes ver, quiero que veas esto, mira, presta atención. Este, a ver, espérate, este Hulk, Hulk Gladiador, tiene 5.7.000.000 de vida en el abismo de leyendas. Y la tormenta tiene 4.000 de daño apenas, ¿no? Mira, no está con potenciadores. Lo único que está es que su tormenta es gigante del apocalipsis. Pero básicamente lo que él tiene que hacer es lanzarle golpes fuertes todas las peleas. Casi como cables, son muy parecidos a ocupar, por no decir iguales. Y tienes que dejarle un montón de electrochocks o altos voltajes. Y de esa manera vas a poder hacer un daño de casi 18.000 por segundo. O sea, dime qué personaje del juego logra hacer ese daño por segundo. No hay nadie. No hay nadie que pueda hacer ese daño por segundo. O sea, 18.000 de daño por segundo, no hay nadie. Ese es el daño por desventajas más alto del juego. O sea, mira, incluso le sobraron golpes para bajar a ese Hulk Gladiador. O sea, es demasiado top ese personaje. Lo único que tiene en contra es de que no tiene ninguna inmunidad. Y pues nada más, después la puedes ocupar así fácil, golpe fuerte y ya. De hecho, yo tengo un video de ella también explicando sus habilidades, que también la probé en el laberinto de leyendas, y el laberinto de leyendas me la pasé más rápido que incluso que con Aegon, para que te des una idea del daño tan fuerte que tiene, ¿no? O sea, fue más rápida que Aegon para bajar al maestro, fue más rápida que Aegon para hacer el camino completo. Es una total bestia, ¿ok? Bueno, continuamos con Pícara Rogue, que esa pelea es del youtuber Swigdea. No se pronuncia muy bien. Bueno, Pícara en el abismo funciona muy bien contra los que activan muchas ventajas, porque le va a robar todas las mejoras y puede hacer peleas así, ¿no? O sea, haciendo un daño bastante alto, pero claramente debes tener un rival que tenga muchas ventajas de furia y todo eso, ¿no? También es muy buena contra la pelea del UFX. Y Pícara también, que se quite las desventajas muy rápido, roba poder,
Un personaje muy muy completo del juego. Pues ahí lo puedes ver cómo logró hacer 5 millones de daño en 90 segundos. Creo que eso nadie lo ha logrado en el juego. Eso es un récord de hacer tanto daño en una pelea. Y pues prácticamente así, ¿no? Le robó todas las mejoras al pato y ya. Pícara no requiere la dúplica, pero la dúplica sí le da más potencias a su robado de poder y a su regeneración como el poder número uno, si es que no me equivoco. Y pues ya. Después seguimos con Profesor X, que este sí está. Dudé, la verdad, en ponerlo en la lista, pero la verdad que hasta ahora sí, sí lo considero infravalorado. Porque Profesor X, sin lugar a dudas, es el mejor mutante para el Abismo de Leyenda. Es el mejor mutante. Es el personaje que puede hacer peleas de un round con facilidad. Puede quitar la evasión. Puede quitar también el fallo de los personajes. Es un personaje muy, muy completo. Y en esa pelea también contra Luke, que es que te dije que es el personaje más complicado del Abismo, lo bajó de un round. Esa pelea también es del buen Veroman. Y pues Profesor X básicamente es golpe fuerte, poder número 1, poder número 2 y cargar eficiencias, ¿no? Y una vez que tengas bastante cargas de eficiencias, pues va a hacer un daño bastante alto. Y lo malo de él es que no tiene ningún tipo de inmunidad. Bueno, sí tiene una inmunidad, pero es inmunidad a los controles invertidos. Y pues ahí puedes ver cuánto daño él llega a hacer en esa pelea, ¿no? Mira, 85.000 y el daño energético, uff, es altísimo. Es muy muy alto el daño energético. Y pues esta pelea, yo te recomiendo ver los videos de Veroman si que quieres aprender a usar al Profesor X. Yo también tengo un video de él explicando sus habilidades, también por si lo quieres ver. Pero él es el maestro y pues tiene un montón de peleas con él en el abismo. Y pues Profesor X sí vale la pena totalmente a rango máximo de 6 o de 5 estrellas. Y él no ocupa la dúplica porque su dúplica también le dice de que potencia las eficiencias. Pero no se nota nada la diferencia, créeme. Y pues ya amigos, sería por parte de los mutantes, ahora sí vamos por parte de los tecnos. Para mí el único infravalorado sería Iron Man Infinity War. Es un personaje que también tiene un gran daño por desventajas. Es muy útil en el abismo por si no tienes un Aegon. Y pues tiene una copia de poder también muy alto, ¿no? Aparte que también con la robustez se quita la armadura. Lo que sí es que este personaje requiere dúplica y en lo posible hasta 100 o la mitad de toda su singularidad de 5 o de 4 estrellas para que pueda generar más acopio de poder, ¿no? Pues ahí lo puedes ver, yo subí un video de él justamente hace como 2 semanas y lo llevé hasta en el acto 6 y todo eso, ¿no? Por si quieres ver ese video, Iron Man también es un personaje muy muy completo que debería subirlo. Bueno, después pasamos con la clase cósmica. Vamos con Rayo Negro. Esa pelea es de King Slayer, que también sube videos de Marvel. Y bueno, Rayo Negro tienes que llevarlo con sinergias para que tenga todo ese daño, ¿no? Mira cuántas mejoras puede llegar a alcanzar y los superataques que puede dar, ¿no? Es un personaje cósmico de los que tienen más daño de todo el juego. O sea, miren, 105 golpes derrotó al primer personaje del laberinto de leyenda, ¿no? Si es que no me equivoco, en este video lo está llevando con sinergia de Odín, con sinergia del Hitmonkey y con sinergia de Medusa, si es que no me equivoco. Y pues también puedes checar este video si es que quieres saber más sobre este personaje, ¿no? Mira, acá le dio justamente al Star-Lord que tiene 3 millones de vida. Y mira cuánto le baja, ¿no? Mira cuántas mejoras puede alcanzar, como más de 30 mejoras. Es alucinante el daño que tiene el Rayo Negro. Bueno, después continuamos con Hela. Hela también es un personaje que con la sinergia de Odín fue mejorada bastante, bastante, ¿ya? Porque la sinergia de Odín le permite generar el doble de furias con su golpe fuerte. Y de esa manera vas a poder hacer peleas súper rápidas. Como puedes ver, esa pelea contra Omega del Abismo de Leyendas, Hela lo hace súper rápido. Y pues nada más tienes que cargar golpe fuerte y así, ¿no? Tirar tu poder número 2 y ya. Mira, puedes ver que le lanza el poder número 2. Le deja una demolición que. Esa demolición depende de cuántas furias tengas tú. Y los críticos que él lanza son altísimos. Altísimos. Y pues Hela no requiere la óptica tampoco para hacer ese tipo de peleas. Lo que sí requiere es un Odín de 5 estrellas para que puedas llevarla con sinergia, ¿no? Y mira, esta pelea también contra Quake, que tiene 5 millones de vida, me parece que la bajó de un round, ¿no? Y encima en menos de 100 golpes. Es alucinante el daño de Hela. De hecho, es de los personajes de todo el juego con más daño. Para que sepas, es de los que tienen más daño de todo el juego. Daño físico, ¿no? Bueno, después vamos con Ángela. Ángela también, pero Ángela sí requiere dúplica y singularidad
casi casi al máximo, porque con la singularidad al máximo va a poder quitarse las desventajas, sea la que sea, y eso sirve muy bien para el acto 6 capítulo 2, para los dos de Ícaro, y para ese tipo de peleas también, ¿no? Donde te dejan hemorragia, veneno y así. Y pues Ángela es un personaje que yo también le dedico un video, por si quieres saber más de ella. Es demasiado buena, de hecho ese gameplay también me quedó muy bien a mí. Y pues esa pelea contra Mr. Siniestro del acto 6 capítulo 2 la saqué de un round, ¿ok? De un round también probé a Ángela en los caminos de Ícaro, en los caminos de todo, ¿no? Y no ocupa sinergia, nada más ocupa dúplica y buena singularidad, para que tengas en cuenta. Y bueno, el último personaje de este video sería Tigra, el personaje número 15 de esa lista. Tigra es un personaje que también lo considero infravalorado, porque a día de hoy yo no veo que muchas personas la tengan ascendida. Generalmente la gente prefiere a Doom y a Claire Boyer, ¿no? Pero Tigra también es un personaje que merece la pena ascender, ya que tiene un gran daño por desventajas, anula mejoras y aparte pues tiene esa incorporidad contra todos los proyectiles, que de hecho la convierte en el mejor personaje para bajar al coleccionista del acto 5. Si es que la sabes usar, puedes fallar todos los especiales y puedes hacer superataques como ese, ¿eh? Mira cuánto bajas ese poder 2. Mira, pum, listo, así de sencillo. Y pues yo también tengo un video de Tigra por si quieres aprender a usarla. Lo subí hace ya como 4 meses. Y pues en ese video yo explico todas sus habilidades, si ocupa dúplica o no ocupa dúplica y muchas cosas más, ¿no? Y pues ya amigos, eso sería el video de los personajes infravalorados de Marvel Batalla de Superhéroes. Y espero que les haya gustado el video, si es que les gustó pueden dejar su like, compartir el video y pueden dejar también en los comentarios su lista de los personajes infravalorados que ustedes consideren, ¿no? Ahora sí les voy a dar mi top 5 de personajes, de los mejores personajes de este video. Y en primer lugar voy a poner a Hulka, ya que es un personaje muy completo para cualquier contenido del juego. Después voy a poner a Tormenta clásica, jinete del apocalipsis. Voy a poner también a Crossbones, Iron Man y Hela. Esos serían mis 5 personajes que valen la pena subir en cualquier estrella. Y pues ya, eso sería todo y yo me despido hasta un siguiente video. Chao.